ahí donde tú estás. We're going to start to begin to move in a bilingual flow. Vamos a comenzar a movernos en un flow bilingüe. Because we believe in what God has promised this house. Porque nosotros creemos en lo que el Señor le ha prometido a esta casa. Amen. And I'm going to read out of Psalm 66. Ahora vamos a leer el Salmo 66. Verse 20, it says like this. Y dice así. Blessed be God. Bendito sea Dios. Because he has not rejected my prayer. Que no rechazó mi plegaria. Or removed his steadfast love from me. Ni me negó su amor. Amen. And we just thank him right now. Dale gracias al Señor ahora mismo. Lift up your hands right there where you're at. Levanta tus manos ahí donde tú estás. And just thank him. Y solo dale gracias. Because he's been good. Porque él ha sido bueno. Because he gave us his love. Even though we didn't deserve it, aun cuando no lo merecíamos, we didn't earn it, nosotros no lo merecíamos, but he gave it anyway, pero nos lo dio como quiera. And that's why we worship. Y por eso es que le adoramos. That's why we worship. We praise you.
107 del 8 al 9 dice: que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor el hambriento. Esa primera oración, que den gracias al Señor por su gran amor. Gracias nada más. Él dio su único hijo por nosotros y nosotros lo único que podemos decir es gracias, Señor. Gracias que por eso somos, yo soy tu hija, tú eres su hijo, somos sus hijos. Gracias, Señor, porque te convertiste en mi compañero, en mi consejero, y te damos gracias por eso, porque tu amor es tan infinito. Nosotros, a pesar de lo que pecamos, todavía nos sigues amando y te damos gracias por eso, por tu inmenso amor. Gracias, Señor. Thank you.
Su mensaje llegue de la forma que Él quiere. Y comenzamos diciendo que tenemos júbilo después clamando su nombre, Yeshua, y diciéndole: Señor, tú eres admirable, tú eres un admirable consejero. Todo esto porque el Señor depositó su amor y más aún su fidelidad a su pueblo. Aleluya, su fidelidad. Vamos a expresarle al Señor acerca de su fidelidad. Grande, Señor, porque tu fidelidad es incomparable, Señor, porque nadie es como tú, Señor, porque grande es tu fidelidad. Grande, Señor, tu fidelidad es grande. Vamos, díselo de todo corazón. Tu fidelidad.
45 veces en la Biblia. Se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así de importante es la fidelidad del Señor, igual que su amor. Y en el Antiguo Testamento la mayoría de las veces se utiliza de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Nuevo Testamento, aunque también se usa de la misma forma, se menciona como la fidelidad de los creyentes hacia Dios y hacia los demás. Salmo 119 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra. Leer las 245 porque no terminamos. Pero Proverbios 3:3 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Así que le decimos nuevamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, decláralo, decláralo. Fidelidad incomparable. Vamos, como que te lo crees, como que te lo crees. Como que tú lo crees. Bendito Dios. Es a Jesús lo único que necesitamos. Él es tu esposo, Él es tu compañero. Ayuda, Él es tu defensor, Él es, recibe la palabra ahora, recíbela en el nombre de Jesús, recíbela, créelo, cierra tus ojitos ahí, concéntrate en esto. Te amamos, Jesús, te celebramos, Jesús. Vamos con fuerza una vez más. Mi alma te alaba, mi alma te celebra. Aleluya, aleluya. Mi alma se goza en ti. Vamos con fuerza. Tú no necesitas un hombre. Aquí Dios le está hablando a alguien. Tú no necesitas a Él. Mira. Vamos, vamos, sigan, sigan ahí. Vamos, vamos. Vamos, con más fuerza, vamos, vamos, vamos. Rompe los aires. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo abrazo.
está revelando a Cristo, te está revelando su fidelidad, su amor. Sí, mi alma te alaba, mi alma te celebra, mi alma se regocija, mi alma tiene sed de justicia. Enséñanos tu justicia, enséñanos tu verdad. Mi alma se goza. Yo celebro tu nombre, Jesús. Celebramos a Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es el medio por el cual nos paramos delante del Padre sin temor a hablarle, porque Él lo hizo por nosotros. Él dijo: consumado es. Y ese consumado es satisfizo. Están tus demandas. Así que ahora nos acercamos al trono de la gracia sin temor. Ahora yo declaro que tu mente es libre de todo prejuicio, libre de toda atadura. Tu mente es terreno fértil para recibir la palabra. Te celebramos a ti, Jesús, porque hoy podemos, sin temor, descansar en ti. Descansar en ti. Alma mía, no estés triste. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nosotros confiamos en Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo celebramos. Y lo celebramos. Y lo celebramos. Celebramos a Jesús. Celebramos a Jesús. Celebramos a Jesús. Celebra a Jesús. Celebra a Jesús. Celebra a Jesús. Si tú lo celebras, reconoce que Él es tu representante, que Él es tu guía, que Él es tu hacedor. Yo te celebro, Jesús. Padre, yo te doy gracias y te celebro porque decidiste manifestar aquel pacto que hablaste a través del profeta y que otros todavía esperan. Tú nos uniste a ese pacto a través de Cristo. Así que nosotros no tenemos por qué avergonzarnos, porque tenemos esta cortina que está delante de nosotros, que nos ayuda a que nosotros podamos ser partícipes de todas las bendiciones en los lugares celestiales. Por eso nos santificamos, porque sabemos que el que está dentro de nosotros nos santifica. Porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Así que te damos gracias porque tú preparaste el camino para que nosotros pudiéramos llegar hasta donde tú estás. Celebramos ese camino que tiene nombre Jesús. Declaramos en esta hora que somos terreno fértil para poder recibir la palabra. Agradezco por la vida de Ramón. Tú lo uniste a esta casa. Tú nos mostraste, aún cuando éramos niños, algo que quisiste hacer, que iba a ser de impacto para las naciones, pero que jamás quedó inconcluso en aquel lugar. Nosotros lo vimos. Y ahora tú lo manifiestas desde otra perspectiva para que entendamos que siempre tuvo que ver contigo. Celebramos aquel tiempo, pero no nos aferramos a él, porque reconocemos que los tiempos pasados jamás serán mejores al tiempo que está delante de nosotros. Por eso abrazamos tu sabiduría, porque reconocemos que tú reservaste una sabiduría para tus hijos y que nosotros somos esos hijos. Y que tú y yo podemos ahora arrebatarla para nosotros a través de Cristo. Bendice la vida de Ramón.
por las palabras que necesitamos escuchar. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Amén. Se pueden sentar. Ramón, ve pasando por acá. A ti no hay que introducirte mucho aquí, ni hacer mucha bulla, ni mucha vuelta. Bien, póngase de pie conmigo ahí un minuto y haga esta oración fuerte. Diga conmigo, Padre. Ah, pero dígalo como que estamos en domingo de oración. Diga conmigo, Padre. Aliméntame. Háblame. Háblame. Háblanos. Estamos prestos para escucharte. Todos nuestros sentidos son para ti. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Bueno, yo estoy en casa, así que yo estoy feliz. Siéntense ahí 5 minutos. Hoy quiero enseñar más que cualquier otra cosa. Más que predicar, quiero enseñar hoy. Diga conmigo, tengo que volver al plan original. Mire, yo sé que capaz que usted no, pero la mayoría de las veces nosotros vivimos con estrategias de plan B, plan C, plan D. Incluso hay muchísimos negocios para que la gente tenga un plan B. O basado en los plan B se hace una cultura por completo. Por ejemplo, un plan B es un plan médico, porque el plan médico está diseñado para una emergencia. O sea, usted no está. O sea, ¿cuántos de ustedes dicen, me voy a afiliar a este plan médico y estoy loco de enfermarme para usarlo? ¿Sabes? Tacho, cogí una cubierta ahí que, mano, que eso es un palo. Estoy loco de que me hospitalicen para usar todo. No, yo no creo que, o sea, no creo que nadie sea tan capaz de una cosa así. Bueno, yo, para los que no me conocen, yo soy incapacitado. Entonces yo tengo Medicare completo. Es casi, yo estoy así de salir un anuncio de MMM en Puerto Rico con mis tenis de velcro, porque eso es lo que tú te pones cuando estás incapacitado. Y yo voy mucho a citas médicas, tengo muchos doctores. Yo me pongo al día con los viejitos. Y yo le digo, mara, ¿y el plan este año? Uy, papá. Mira, ahora son 5,000 para los dientes. No, yo estoy así de partirme una muela nada más para gastar los chavos. Lo que quiero decir es que nosotros somos muy intuitivos en tomar plan B, en tomar un plan C. Y nuestra vida se ha movido en eso por muchos años. Siempre tenemos un plan de respuesta, un backup, ahorros. Por si acaso me pasa esto, yo tengo esto. ¿Eso está mal? No, eso está muy bien. Porque usted quisiera tener un plan médico y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. ¿Alguien me está siguiendo? Yo recuerdo que yo tengo unas amistades que me decían, yo no creo eso de los planes médicos, porque cuando tú vienes a ver, yo que no me enfermo, tú vienes y sumas y restas, hasta que pasa la emergencia en efectivo y me dice, eso está mal, me están cobrando $15,000. Y yo digo, no, está bien. ¿Cuánto tú crees que cuesta una maquinita de esa meterte? El problema no es que nosotros radicamos en tener un plan B, sino que el plan B se volvió una confianza en mi vida para yo poder andar correcto. Y si yo no tengo un plan B y un plan C, mi vida no está completa. ¿Alguien me está siguiendo en eso? Todo lo que hacemos son los consejos de los papás. Nena, estudia para que no dependas de ningún hombre. Plan B. Como si tú fueras por matrimonio para que te mantuvieran o algo así. Ahorra y ten un backup por si tu mujer te deja o. Acá no pasa. Bayamón, quizá. Y entonces siempre estamos trabajando con el plan de reserva, con el plan B, con lo que yo tengo acá guardado, con
Y el problema es que si nosotros tener conciencia, seguimos trabajando así, y nosotros pensamos que en Dios vamos a hacer lo mismo. Que en Dios existen muchos planes o muchos diseños. Que Dios me trajo a la tierra, pero Dios está viendo si estoy en el B, en el C, en el D. Y yo voy a servirle a Dios, pero tengo un plan de reserva por si las cosas no me van como yo quiero. Entonces le voy a decir algo: siempre que tengamos un plan de reserva, vamos a tener una fe puesta en otra cosa. O sea, piense esto, visualice. Si me va a amar en el matrimonio, me divorcio. Y como ahora divorciarte es como... Otros días me enteré que ahora te lo hacen por Zoom. En Puerto Rico, cómodo. ¿Te quieres divorciar? Una entrevista, 5 minutos por Zoom. Ya, divorciado, libre. Entonces, todo lo que hacemos, no hemos puesto el pie en el primer paso de hacer algo y ya tenemos un plan de retirada. Si no me funciona, yo me voy para acá. Si no me gusta H2, me voy para la de más abajo. Y si te vas para la de más de abajo, no, porque hay otra que está detrás. O usted no ha pensado por qué hay tanta iglesia. ¿Por qué se levantan tantos ministerios nuevos, pero la gente no se está convirtiendo? Los números no se equilibran. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene un plan B. Hay alguien que tiene un plan C. Y piensan que Dios está así diciendo: no nos salió aquí de la primera. Tranquilo. Mira, de la manga me lo voy. Dios no trabaja así. El tema es que si nosotros somos capaces de andar en ese plan, aunque nos duela, aunque no te guste el plan A. Pero es que no hay plan de retirada. O sea, cuando Dios estableció el plan para con tu vida, tú tienes que aferrarte a Él de una manera que, aunque te duela, te moleste, te sientas incómodo, en algunos momentos no te guste, porque te voy a decir algo: el plan de Dios para con tu vida es correcto, es perfecto, aunque no sea en muchos momentos agradable. ¿Alguien me está siguiendo en eso? Alguien dijo: se hubiera quedado por Puerto Rico. Escúcheme, ¿por qué le digo esto? Hay cosas de Dios que a mí no me gustan. No, capaz que usted, y si cortan este clic, ay, bendito. Vamos, seamos sinceros. Hay cosas que Dios te impone que a ti no te gustan. Son incómodas. Matan a tu persona y tú dices: ¿qué, madre? ¿Pero por qué me manda a hacer esto? ¿O cuántos de ustedes les gusta pedir perdón o tener que servirle a alguien que tú te lo quieras matar por dentro? Y peor aún, no siente, no quiere y no te da la gana. Pero Dios te dice: no, es que tenemos que hacerlo así. ¿Cuántas veces usted está en una posición donde usted quiere hacer todo lo contrario y Dios te manda a hacer algo que te molesta? Yo he estado muy lejos de veces ahí. Y a veces me veo como yo mandando a mis hijas. Hay cosas que yo a mis hijas las mando a hacer. Y ya tú sabes que botan chispas. Y si no te lo dicen, miran los ojos para atrás. Las mujeres vienen de fábrica con ese sistema. Yo pensé que era algo que se aprendía en el camino, pero me di cuenta que no. Ya a los 3 años saben mirar los ojos. Entonces a veces yo le digo algo a mis nenas: tienes que hacerlo porque yo soy papi, yo soy la autoridad y lo tienes que hacer. No quiero. Que a mí no me interesa si quieres o no quieres. Yo soy tu autoridad y tienes que hacerlo. Entonces yo quiero que usted reciba un marco hoy. Muchas veces la decadencia en nuestra vida de muchas cosas proviene de andar en un plan B. Te saliste del plan A. Y como no entendiste el plan A y no quieres andar en el plan A, tu vida no está marchando de la forma correcta. Y hasta que tú no te vuelvas al plan original, tu vida va a ser un asco. Y digo asco porque lo peor que existe en nuestra vida es hacer algo o tener éxito en algo que Dios no nos mandó a hacer. Entonces, a mí me va bien. Tengo la casa que quiero, el carro que tengo, el negocio que quiero. Y tengo, sí, pero y capaz que si no estás haciendo lo que Dios quiere,
tu vida es un asco. Y hay veces que estamos luchando porque mi vida no está funcionando como yo quisiera, porque mi familia no está como yo quiero, porque el ministerio no está como yo quiero, porque mis finanzas no están, porque estás en el plan B. Y hasta que tú no te regresas al plan A, las cosas no van a fluir. ¿Alguien me está siguiendo? Tú tienes que volverte en el plan de Dios, de lo que Él te habló, y amarrarte ahí y comerte eso todos los días, y volver a acordarte todos los días. Y lo que estábamos cantando, tu fidelidad es grande. Pero la fidelidad de Dios es siempre estar detrás de nosotros, tratando de llevarnos al plan. Esa es la fidelidad de Dios para con nosotros. El tema es si yo tengo la capacidad, entonces yo serle fiel a Él. Y entonces decir, sí, yo acepto lo que tú quieres hacer, vamos a hacerlo, vamos. ¿A quién me está siguiendo? Métale un codazo al que tiene al lado y dígale, eso es contigo, eso no es conmigo. El tema es que Dios nunca va a mostrar el plan A completo. Dios nunca te lo va a mostrar completo. Te voy a explicar por qué Dios no hace eso. Porque cuando usted va a meterse en un negocio, leen los pros y los contras, ¿verdad? Cuando usted va a aceptar un plan, usted lee los pros y los contras. ¿Qué ganamos con esto? Usted hace esto, hacemos esto, la compañía hace tal cosa, que papá, y tú vas pro y contra. Entonces tú decides, voy, dale, vamos a hacerlo. Pero Dios, en su sabiduría eterna, viene y dice, yo te voy a ofrecer algo, pero no te voy a enseñar todo. Porque si yo te enseño todo, entonces tú vas a decidir si vas o no vas. Y esto no es un tema que tú vas a querer decidir, sino que tú tienes que aceptar el plan de Dios para con tu vida, aunque haya momentos que no te gusten. Ahora, somos fáciles para abortar el plan. Somos fáciles para quitarnos. Somos fáciles para renunciar. Porque el mundo está diseñado para renunciar constantemente. Entonces, palabrita que me saca en el 2023. Emprendedor. Todos son emprendedores ahora. Ahora, tú sabes que yo me di cuenta que el 90% de la gente que se llaman emprendedores, ¿sabes por qué son emprendedores? Porque les encanta comenzar algo nuevo, porque nunca terminan nada de lo que habían empezado antes. Entonces se ven así, o sea, influencer. Me hierve. Comenzando porque somos emprendedores. Comienza tus sueños, prográmate, créelo. Boom. O sea, ya tú ves la persona que si yo no sé, que se inventó un negocio, yo no sé, de limber derretido. Bueno, no son jugos, son limber derretidos artesanales. Usted quiere cobrar más caro, póngale artesanal a cualquier cosa y sale más caro. Hamburger, $2.99, artesanal, $14. Porque es artesanal. Entonces siempre están con el emprendimiento, pero cuando tú ves el background, nunca terminaron nada de lo que empezaron. Y yo prefiero una persona que solamente emprendió una vez y terminó, a una persona que tiene un negocio cada 3 meses. Plan C, plan D, plan E, van por el Z. Y nosotros, y el mundo lo está celebrando, es el problema. Incluso ponemos esas personas como que, wow, qué avance. Esta persona no para, eso es un creador, una cabeza que sigue creando. No, es una cabeza que nunca ha sido fiel al plan A. Entonces tú lo ves como que está brutal, pero son gente que sigue la vida toda renunciando. Date la oportunidad. Si tienes que comenzar de cero, hazlo. Yo creo que sí, pero yo creo que lo más bello sería que lo que tú lleves años haciendo algo que perdure. ¿Alguien me está siguiendo? Mire, yo no tengo problema con que alguien me diga que se ha divorciado y se ha casado 20 veces.
Esa es tu vida. Súper, te lo aplaudo. Pero en la realidad, mis viejos ya cumplieron 50 y pico años casados. O sea, cuando yo veo que mi papá de 80, 50 y pico años de casado, todavía le abre la puerta a mi mami y la monta ahí con un cuidado ahí. Es una cuestión ahí, una cuestión. O sea, yo digo, esta no emprendió muchos matrimonios, emprendió uno solo, pero de 50 y pico años. El viejo sensei, y aguantar a mi mami, que tiene un carácter. Una persona me dijo, es que ya, de verdad, como está anciana, está senil. Y yo, no, tranquilo, que no tiene que ver con la edad. Es así de fábrica. No creas que porque estás comenzando cosas nuevas todo el tiempo, eres brillante. En Dios hay un solo plan, una sola manera, hay un solo diseño. Y cuando Dios te lo revela, tienes que aferrarte a Él de tal manera que no te veas como que errante, no te veas dando cantazo, no te veas dando vueltas en lo mismo. Hay veces que yo veo que la gente se da contra el pecho. Yo estuve en tal iglesia, después en tal iglesia, en tal iglesia, tal iglesia. Estuve con este, con fulano, con esto, como si eso fuera un logro. O sea, tú tienes un piscolabio de pensamiento. Y si tuvieras los apellidos de tus padres espirituales, necesitarías 7 cartulinas para llenar cuando te pusieran nombre y apellido. Comienza, pero nunca lo terminas porque abandonas el plan 1. Y yo te voy a enseñar que si tú no te amarras al plan A, al plan original, estamos muertos, mi gente. Estamos muertos. Génesis 26, 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su esposa que era estéril, y lo aceptó y concibió Rebeca a su esposa. Y los hijos se combatieron dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Mira lo que le dice Dios. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Diga conmigo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían mellizos en su vientre. Y salió primero rubio y todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Saúl. Y después salió su hermano, trabado su mano al calcañal de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella le dio a luz. Dígale a alguien de 70, todavía hay break de tener más hijos. No lo diga, por favor. Escuche esto. Lo que me llama la atención es que Dios está diciendo, yo tengo un plan, yo lo voy a trazar, porque a fin de cuentas no empezó con Isaac. ¿Con quién empieza ese plan? Con Abraham. Él le dice, sal de tu tierra y tu parentela, yo te voy a dar naciones y todo eso. Y está a punto de nacer el chamaco de la jerarquía o la patriarca de original, que va a dar los 12, que es Jacob. Jacob va a sacar las 12 tribus. Pero entonces, cuando Dios se presenta, le dice, Isaac, te voy a decir lo que está pasando. En el vientre de tu esposa hay 2 y se están peleando, pero son 2 naciones. Y entiende algo, el menor va a ser servido por el mayor. O sea, ¿tú sabes lo que Dios estaba diciendo? Este es el plan. ¿Cuál es mi diseño? Mi diseño es con Jacob. Mi voluntad es con Jacob. Yo quiero que tú entiendas, Isaac, que son 2. Pero al que yo necesito y al que yo escogí va a ser el menor. Por lo tanto, el grande le tiene que servir al pequeño. Y él le estaba diciendo proféticamente a Isaac, este es mi plan. ¿Cuál es el plan? Que tiene 2 hijos, que son 2 naciones, y que el chiquito va a ser servido por el grande. ¿Entendiste, Isaac? ¿Sabes por qué? Primero, padre, pídanle a Dios que le dé el plan de sus hijos. Porque la única manera de tú guiar tus hijos correctamente es a través del plan.
para los músicos. ¿Qué hacemos con estos músicos? Marcos Witt, de los mejores libros que yo escucho de adoración. Él dice que la mamá lo cogía todo el tiempo, lo pellizcaba por las patillas. Tienes que ir al piano, tienes que ir para el piano, tienes que ir para el piano. Y lo aborreció. 3 horas diarias le metí al piano. Lo aborreció. Pero la mamá siempre le decía, yo sé cuál es tu diseño. Tú vas a cambiar la adoración. Ahora, esa mujer percibió el plan para con su hijo. ¿Y qué hizo? Amarró al hijo al plan A. Tú vas a tocar, vas a adorar, tienes que aprenderte el piano. Mi abuela me obligó con la palabra, tienes que aprenderte la Biblia. Y todo el mundo dice, qué gloria, qué bonito. Claro, porque a ti no te tocó. Porque no fue a ti, tú no fuiste el niño hostigado leyéndote el libro 2 horas todos los días. A nadie le gusta esa cuestión, y menos cuando tú tienes 4 años. Y después eso era ahí en el balcón, cara a cara. O sea, que tampoco era que podía coger un juguetito y darle, no, ¡mírame! Y abuela no tenía protocolo para leer la Biblia. Era por donde la agarrara, porque en aquel tiempo era, ábrela, que Dios te va a hablar. Ponían el dedo como si fuera un cuija. ¡Mano! Pero años después, yo honro a la vieja. Porque si la vieja no me llega a meter la data y me llega a enseñar todas las historias bíblicas, capaz que yo no estaría acá hoy. O sea, ella me estaba amarrando el plan A. Ella toda la vida, acuérdate que tú no podías nacer y naciste. ¿Por qué? Porque tienes que predicar. Tienes que predicar. Este es el plan A. Y necesito que lo entienda. Eso es lo que Dios le está diciendo a Isaac. Hay 2 chamacos, pero yo tengo un plan sobre ellos. Mi trato es con Jacob. ¿Sabes lo que está exagerado? ¿Por qué no mando a uno? Si Dios está hablando de esta gente desde Abraham, ¿por qué Dios dice? Mi plan es con uno, pero le voy a mandar el gemelo. Yo sé que te lo preguntaste, pero vamos con calma, me quedan 37 minutos. Escúcheme. Hay una cosa que tienes que intentar recibir, y es que dice, oró a Jehová, Jehová lo aceptó y entonces bajó su plan. ¿Por qué yo tengo que orar para que Dios me dé lo que me prometió? ¿Usted ha pensado eso? Yo una vez le dije a Dios, pregunta que te hago. Yo no vine a la tierra. Yo no me ideé. Yo no estaba en el cielo y dije, voy para la tierra y menos para Puerto Rico. Yo hubiera nacido en New York. Fácil por el clima. O en San Diego. Pero no. Yo no escogí que me enviara para Puerto Rico, menos para Cataño. Pues hubiera escogido Dorado. Y hubiera nacido en Dorado Bichis. Pero me mandó para el barrio Amelia. Entonces, vas a predicar. Pero estoy esperando que ahora ore para que yo te forme en la prédica. Pero qué pantalones. ¿Por qué tú quieres que yo ore por algo que tú mismo dijiste que ibas a hacer? Pues hazlo, si te da, porque yo no te estoy pidiendo hacer esto. ¿Alguien me está entendiendo? Recuérdense, para los que no me conocen, yo soy capítulo 1 de Educación Especial. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué tú estás esperando que yo? Si tú le dijiste a Abraham, vas a tener hijos, escoges a Isaac, Isaac nace de una promesa, también le das a una mujer estéril. ¿Por qué tú tienes que esperar que Isaac te ore para cumplirle lo que mismo tú le dijiste? Te lo voy a explicar sencillo, básico y lo más bajo. Si tú no puedes orar y pedir por lo que el mismo él diseñó, tú no estás preparado para recibirlo. Te lo voy a explicar de otra manera. Dios nunca pondrá en tus manos algo que tú vas a desechar.
Y solamente el deseo, el provocar que eso se manifieste, te va a hacer valorarlo. Porque el problema es que nadie valora lo que es gratis. Por eso es que la salvación la tratan como porquería. Yo sé que es lo más básico, pero como esa no te costó, como esa no pagaste un precio. Y el tema es que la gracia es para salvación, lo demás te va a costar. Alguien dice conmigo, aleluya. Lo demás te va a costar. Dios está esperando que tú comiences a orar por eso que Él mismo te dijo. Porque sabes que eso provoca que incrementa el discernimiento que realmente necesitamos para ampliar la apreciación de esa respuesta. Cuando Dios me habló de hijo, yo estaba estéril. Entonces, yo no sé si usted sea igual que yo, pero cuando te dicen que no puedes hacer algo, como que te dan más ganas de hacerlo, ¿verdad? No sé. Yo tenía una maestra que me decía, o sea, siempre he sido gordito y nunca he sido de trepar. Usted ve mi cabeza, yo no tengo ninguna cicatriz, porque usted nunca va a escuchar un cuento mío. Estaba corriendo y me caí. No, nunca corrí. Pero un día fui por una gira y la maestra me dice, te voy a decir algo, no te atrevas a subirte ese palo. Yo no había visto el palo, ni tampoco me gustaba treparlo. Pero cuando me dijo, no lo haga, me dieron unas ganas de treparme. O no somos contrarios, o no nos gusta llevar la contraria. Entonces, hasta que yo no entiendo eso, tú no empiezas a desear con todas tus ganas que eso suceda. Cuando a mí me dijeron que yo era estéril, ahí fue que quería ser papá. Porque no puedo, no puedo ahora. Pero me costó mucha oración. Yo y mi esposa estuvimos más de 3 años. Pero que era la oración ahí. Danos hijos, danos hijos, danos hijos, danos hijos, danos hijos. Eso, cuando usted escucha a mi esposa hablar, el día que ella se hizo la prueba en casa, ella no se atrevía a ir donde mí, porque cuántas veces lo intentó y se atrasaba y decía ahora es, y volvía y dice no, no, no. Y el día que se dio cuenta que estaba embarazada, me lo dijo a las 2:09 de la mañana, de la madrugada. Yo no dormí hasta las 6:15 que fuimos para el laboratorio. Pero me costó oración lo mismo que Él me prometió. Te va a costar oración el que el plan A se cumpla. Y no te creas que porque Él dijo y porque Él habló, no te va a costar rodilla. Porque eso es lo que va a provocar que tú valores cuando el plan se manifieste. Métale un codazo al de al lado, métale un puño y dígale, eso sí es contigo. Él le dice, el grande le va a servir. Escucha, diga conmigo, servir. Pero la palabra servir es ser útil, aprovechar, valer, ser útil, mostrar obediencia y respeto. Escúcheme. Cuando Dios está diciendo, el pequeño va a ser servido por el grande, lo que está diciendo es, el grande va a complementar al pequeño en el plan que yo tengo. Va a ser eficaz, va a poder ayudar en el plan que yo tengo. O sea, no es un tema de gobernar, escúcheme. A usted no lo gobierna nadie por servirle. Por favor, para que le baje al orgullo. El tema es ser eficaz en la vida de otro. Y Dios le está diciendo, yo necesito que ustedes entiendan mi plan para que lo puedan llevar a cabo y que entonces trabajen en conjunto para que se cumpla lo que yo tengo programado. Eso es lo que Dios le está diciendo a Isaac. El tema es que tiene que enseñarle a los chamacos. Escúcheme. Esaú y Jacob.
Si Dios le está diciendo el plan a Isaac, ¿qué tenía que hacer Isaac? Instruir a los chamacos en el plan. O sea, cuando nazcan, yo tengo que empezarle a decir: mira, papi, aunque tú naciste primero, pues el Dios que nos prometió, que me hizo nacer a mí, que no podía nacer, de tu abuelo Abraham, pues yo necesito que tú entiendas que tú tienes que servirle al grande, porque es que se tiene que servirle al pequeño, porque eso fue lo que Dios lo dispuso. Pero escúchame, a Isaac parece que se le olvida la promesa, porque dice que primero habló y luego llegaron los chamacos. O sea, la Biblia no nos dice correctamente desde que el ángel le habló o que Dios le habló a Isaac cuánto tiempo pasó a que quedó embarazada. Sígame. Lo que le estaba dando tiempo a Isaac de preparar un plan en la cabeza para decir: ¿cómo yo le digo a los chamacos que, aunque tú eres el primogénito, necesito que el chiquito sea el de verdad? Alguien me preguntó: ¿y por qué Dios siempre hacía eso? Porque tomó a Isaac y no al hijo de Agar. Tomó a Jacob, pero no a Esaú. ¿Por qué siempre brega con él? Yo le digo, pues es una sombra profética de Cristo. Él nunca trabajó con el primer Adán, trabajó con el segundo. Dios siempre va a trabajar con el dos. Por eso no trabaja con tu cuerpo natural, sino trabaja con tu espíritu. El segundo nacimiento siempre es el dos. Pero vuelve Dios y le está diciendo: eso es mi programa contigo. Escuche. El peor momento fue que cuando fueron a nacer, a Isaac se le olvidó el plan A. ¿Sabes por qué yo sé que se le olvidó? Porque cuando empezaron a nacer y empezaron a guerrillar dentro del vientre, le puso nombre según la circunstancia presente, pero no conforme al plan A. Esaú. ¿Tú sabes lo que significa Esaú? Rojo. Mire, cabezón. Dios te tiene promesa con los nenes y tú le pones: te pondrás rojo porque eres colorado. Entonces el otro le amarra el tobillo al hermano y dice: tacho, este es un pío, mira, robándole el tobillo al hermano. Jacob, usurpador. Pero Dios no te habló anormal. Escúchame. Dios dio su plan, dijo lo que iba a hacer, pero en el momento de la adversidad, Isaac marcó con la adversidad a sus hijos en vez de con el plan A. Rojo y pillo. Le llamarás rojo y pillo. Pillo y rojo. ¿Usted está entendiendo eso? Usted me dice: tradúzcamelo al 2023, sencillo. Lo peor que nos pueda pasar es que por el momento de adversidad, por la causa de la aparición, hagamos o declaramos algo contrario al plan y marquemos en un momento para mal. No importa lo que tú vivas, nunca declares en contra del plan que tú mismo declaraste. Nos vemos estúpidos hablando en contra de lo que un día declaramos que era de Dios. Se lo explico de otra manera, bajito, para que no se me ofenda. No se preocupe, porque lo que yo haga mal acá, el pastor lo va a arreglar después. En el momento que el ángel te habla, en el momento que te dan la palabra profética, en el momento que el profeta habló, en el momento que Dios te habló, amén. Uf, ¿viste lo que me dijo el profeta? Me dio una palabra que yo voy para las naciones. Yo lo estoy llevando a lo básico. Llega el día de adversidad, y en el día de adversidad tú empiezas a declarar en contra de lo que mismo un día dijiste que Dios te dijo. Y eso, esa es la cosa más estúpida. ¿Qué naciones ni qué nación? ¡Al diablo! Ah, porque hoy no se parece a lo que te dijeron que iba en el futuro. Eso es lo que le está pasando a Isaac. Dios le está diciendo: hay dos niños, van a tener guerra, pero el grande le tiene que servir al menor.
Pero cuando vino la adversidad en el vientre de la madre, se le olvidó la promesa y marcó el momento con su adversidad presente, pillo y rojo. No era para ponerle nombre de reyes. Si Dios le dijo, tienes dos reyes en el vientre, no era para ponerle nombres conforme al plan. No era para ponerle un nombre conforme al diseño. Serás tú. Mínimo era para ponerle Israel del saque. Pero no. Como en este momento yo me siento agravado, como en este momento yo me siento bajo presión, como en este momento yo no estoy a gusto con lo que está pasando, eres pillo y rojo. ¿Sabes cuántas veces en una adversidad tú empiezas a declarar cosas en contra de lo que Dios mismo te habló? Y el problema es que tu boca, como es una legalidad y sigue teniendo autoridad, tú lo que estás haciendo es saboteándote y entrándote a tiro en los pies. La gente que más se sabotea son la gente que en las declaraciones hablan sin saber. ¿Sabes qué yo he aprendido? En mi momento que estoy agitado, cállate la boca. A silencio. En el buen puertorriqueño, abuche. Sí, porque es que el problema es que empiezas tú a declarar y a formar todo conforme a tu adversidad momentánea. Y entonces ahora tienes que arrastrar, porque en el momento de la adversidad marcaste tu vida con un sello que no era. ¿A qué me estás siguiendo? Entonces tú no puedes ser de ese plan. Tú tienes que ser una persona que dice, oh no, en este momento no se parece. Está difícil, está complicado, pero yo voy a seguir trabajando conforme al plan A. Yo no voy a marcar a mis hijos. Mire, la mía grande no está fácil. No está fácil. El mes que viene me la voy a traer para acá. Va a viajar conmigo por primera vez. Tiene 8 años. Acaba de cumplir 8. Y hay unas veces que a mí me dan ganas de cogerla. Porque ella tiene el poder de la insistencia. Es una cosa increíble. Tras de eso, es extremadamente agendada. Entonces yo tengo que decirle todo el día anterior de lo que vamos a hacer el día después. Papi, ¿qué nos toca mañana? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿A qué hora más o menos? Esto, pam, pam. Entonces después que yo le digo la agenda, ella se queda cuadrando. Ok. Si la agenda no se hace, o yo hago un cambio de planes. Pero tú dijiste que íbamos. Sí, te entiendo, mi amor. Pero me dieron las ganas de hacer otra cosa. ¿Cómo te lo explico? Pero un día me empezó a insistir tanto que yo iba a declarar sobre ella esto. Mire, fue como algo de mi humanidad así, que se levantó así. Deja de ser insistente. Y cuando la palabra salió así, yo llegué hasta deja. Cuando iba a decir insistente, Dios me dijo, no te atrevas. No te atrevas a declararle que deje de insistir. Porque esa es parte de su diseño para alcanzar lo que ella necesita. Aprende a manejarlo tú. Este sabe cómo boté el cloche yo, ¿verdad? El reversazo. Porque yo no puedo marcar mi presente, mi adversidad, con una palabra, porque ahora no me cuadra, y porque ahora estoy bajo presión, y porque ahora yo estoy enfogonado, y porque ahora me prendí, porque ahora no me gusta, porque ahora yo quiero salir corriendo, porque ahora esto no era lo que yo pensaba ni como yo lo pensaba. Sí, pero hay un plan A. Y el tema es, amárrate y vuélvete al plan A. Alguien me pregunta en estos días, me desconecté de Dios, no sé cómo volver a conectarme. Le dije, vuelve al principio. Vuelve al plan A. ¿Qué te amarró en el plan A? Somos tan específicos para acordarnos cosas del mundo. Y las memorias del mundo se nos hacen tan rápido, pero las memorias en Dios. Hace poco yo fui para Marshall. Yo aborrezco entrar a los sitios de perfume, las partes esas de JCPenney, de Macy, de perfume. No me gusta entrar ahí. Porque como que.
¿Quiere probar? No, no quiero probar, por favor, no. Sales con 7 olores diferentes. Yo no sé cómo esa gente trabaja ahí y no le da dolor de cabeza. La presión va a tratar de quebrarte para que tú mismo rompas, para que tú mismo te alteres. El único que se puede interponer en tu plan eres tú. ¿Alguien me está siguiendo? El plan original de Dios va a ser pesado, va a ser incómodo para cada uno de nosotros según la medida de cada cual. Según cada cual. Por eso es que si a mí me ponen la camisa de Raúl, no me va a servir. Bueno, la mía sí te va a servir, te va a caer grande. Pero lo que estoy diciendo es que cada uno va a tener una presión diferente, pero conforme a lo que tú necesitas. Pero en el día malo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar el plan? ¿Vas a abortar el plan? ¿Vas a salir corriendo? Dígale que tiene al lado, tú necesitas hacer memoria. No, pero dígaselo fuerte, tú necesitas hacer memoria. Entonces usted se sabe la historia. Nacen los chamacos, colorado y pillo. Y como ahora le declararon pillo, él empieza a actuar toda la vida como pillo. Ahora escúcheme. Dios dice, este es mi plan para contigo. ¿Cuál es el plan? Que el grande le servirá al menor. Diga conmigo, el grande le servirá al menor. Yo creo, y este Ramón Mujica pensando, que probablemente Isaac le empezó a contar las promesas de Dios. Mira, cuando Dios se apareció a mi padre, le dijo que seríamos como las estrellas del cielo, como la arena de la tierra, y nos vamos a multiplicar, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Así que estos chamacos estaban instruidos. Yo me imagino que ellos le dijeron, el ángel nos habló, Dios nos habló antes de que tú llegaras y nos dijeron que tú serías el primogénito. No sabemos cómo lo vamos a hacer, no sabemos cómo va a suceder, pero sí sabemos que este es el plan. Ahora, Jacob se aprovechó del hermano y usted sabe lo que sucedió. Dice que estaba cansado, el hermano le dice, véndeme la primogenitura. El chamaco le dice, está bien, perfecto, yo te la vendo, porque cogió al hermano cansado. Mire, yo he escuchado tanta gente hablar de despectivo de Saúl. Ah, porque mira, esas son la gente que no valoran. Ese es el ignorante que lo cogieron de zángano por alguien más listo. Y escúchame, porque esto pasa todavía hoy en día. Hay gente cansada y hay un listo aprovechándose del cansado. Hay un listo buscando, vendiendo. Dame, yo te hago que tú necesitas. Papi, lo tenemos aquí. Solamente necesito tu primogenitura. Y usted dirá, no, pero es que ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Ese era la promesa. El problema fue que se apropió de algo que Dios le dijo de la forma que él quería. El plan tiene un fin, pero el plan tiene un cómo. Y el cómo no puede alterar el fin. Y tienen que los dos lidiar conforme a. Se lo voy a explicar de otra manera. Tú puedes cambiar el diseño de Dios. Sí, no, yo sé que capaz que algunos dijeron, nah, eso no se puede porque él es soberano. Sí, pero su soberanía no interrumpe tu soberanía, es el problema. Te lo explico en los capítulos 1, educación especial. Bien bajito. Si para Dios el diseño es la familia, ¿por qué alguien que fornica puede embarazar a alguien? O sea, ¿por qué Dios no dijo, entonces cuando vayas al altar y vayan delante de mí, se unan como un matrimonio, entonces podrán reproducir? No.
Él te dio el sistema reproductivo y te dijo, yo quisiera que lo uses, pero conforme a mi diseño. ¿Alguien me está siguiendo? Él enseñó el fin y enseñó el cómo. Yo quiero que ustedes se multipliquen y tengan el hijo. ¿Cómo? Con la familia. Establezcan la familia y después se multiplican. ¿Vieron cómo nosotros corrompimos todo? Pero hay un plan A. Había un plan base. Porque el plan A, entonces Dios mismo nos empujó para que nosotros lo siguieran. Rásquese la cabeza y diga, esa era para mí, no era para el de al lado. Escúchame, ¿cuál fue el problema de Saúl? Los ojos. Porque Esaú trabajaba con lo que veía. Te lo voy a explicar de otra manera. Esaú tenía que haber sido listo y decir, ¿cuál es el plan de Dios? Que yo le sirva a mi hermano. Si yo soy eficaz con mi hermano, también yo sendré una nación. Y el Dios que tiene plan con mi hermano me tiene que bendecir a mí por cuanto yo le sirvo a la nación de mi hermano. El problema es que aquí los dos. Entonces Esaú es el tipo de persona que aún conociendo el plan no lo valora. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Sabes por qué Esaú se le hizo fácil vender la primogenitura? Porque era algo primero intangible y para el futuro. Y como no lo voy a ver ahora, te lo explico de otra manera más básico. Un amigo mío se compró una Porsche. Y yo le digo, papi, te trepaste, la bestia. La verdadera peste híbrida. Entonces yo le digo, Acho, perdona que te pregunte, pero como yo sueño con esa guagua, ¿cuánto tú vas a pagar? Y me dijo, 1,100. 1,100. Hombre, ¿dónde rayo tú sacaste esa Porsche? 1,100. Está cómodo. La guagua está en 100,000 pesos. Y yo empiezo. Es lo que me dice. Eso sí, que le dejé a lo último ¿cómo que le llaman a eso? El residual de 40,000 pesos. Y yo le digo, oye, ¿tú has pensado cuando llegues a ese momento de tacho, si eso es de aquí a yo no sé cuántos años, el diablo allá después los va a pagar? El diablo no los va a pagar. Yo nunca he visto al diablo pagando nada. Me lo estoy disfrutando hoy, aunque luego. ¿Sabes por qué a la gente no le importa pecar? Me lo estoy disfrutando hoy, aunque luego. Pero tranquilo, porque eso no se ve ahora. No, no, eso no va a pasar nada. Claro, claro. Como él no podía tan tocar su primogenitura, pues soy capaz que vendo algo que solamente se ve de hablada. Aunque me cueste en el futuro, pero como hoy no la veo. ¿Tú sabes cuántas veces tú haces algo que arriesga a tu familia y arriesga a los tuyos? Porque hoy, como no es tangible para ti, pues al rayo, olvídate. Pero tenía que ver el plan A. Diga conmigo, el plan A. No, no, pero dígalo fuerte, el plan A. Le vende la primogenitura. El tipo coge, compra la primogenitura. Y ahora viene la parte donde el papá tiene que bendecirle. Usted sabe lo que hace. El chamaco coge, lo engaña por completo. Y ahora que lo engaña, coge el papá y él dice, yo te bendigo. Llega el hermano y le dice, papi, no me bendeciste, no hay una bendición para mí. No, ya, yo declaré. Ya. Y aunque tú no lo entiendas, ese fue el plan A. El problema fue que él se apropió del plan de Dios y lo quiso hacer a su forma. Y cuando usted trate de llevar el plan de Dios a su forma, usted tiene que bregar con las consecuencias de eso. Porque el problema es que decimos, pero es que Dios me dijo que era así. Sí, pero lo hiciste a tu manera y no a la manera de Dios.
Y más en una época como la que vivimos hoy, que hacer nuestras cosas a nuestra forma es fácil. Levantar un ministerio hoy es sencillo. Abrase una página, un fanpage. ¿Para donde los muchachos? ¿Para donde Tito? Tito te graba un video tú hablando. Y sales tú ahí, ¿no? Y estamos, la agenda 2024. Nos puedes llamar para la agenda 2024 que venimos ahora arrasando el próximo año. Y allá vienen y te levantan. Y todo lo estás haciendo tú con tu fuerza. Y lo que tú levantes con tu fuerza lo vas a tener que mantener. Nunca le pidas a Dios que se meta en un plan que tú fuiste el cómo. Porque Dios estableció la manera, la forma, el cómo alcanzarlo. Aunque te duela, pero es a la manera de Dios, no a la manera tuya. El tema es, si yo entiendo el plan A, entonces yo me tengo que amarrar el plan A. Y no solamente amarrarme al plan A, sino que tengo que entonces entender el cómo alcanzarlo para no buscarlo bajo mis propias fuerzas. Si tú lo buscas bajo tus propias fuerzas, te va a pesar el plan, te va a doler el plan, vas a sufrir el plan, vas a llorar el plan. O sea, palabra 2023, en esto tú tienes que ser orgánico. Porque en el ministerio tú no puedes comprar views. En el ministerio tú no puedes coger y alterarlo comprando likes. ¿Alguien me está siguiendo? En tu vida natural tú no puedes coger y mentirte a ti mismo. Tú tienes que ser objetivo y decir, ¿cómo Dios quiere que yo lo alcance? Escuche esto y con esta termino. Viene él, se roba. Y entonces dice que el hermano lo quiso matar. Diga conmigo, el hermano lo quiso matar. Se fue, cogió a Labán, se casó con una muchacha, trabajó 14 años por las dos esposas. O sea, él pidió la menor y le dieron la mayor. Eso es para que usted entienda que en la música lo que cuesta una, le costó 14 años por no saber la diferencia entre la menor y la mayor. Trabaja 14 años. Pero escúchame, porque este es el punto que quería llegar. El tipo trabaja 14 años y el suegro lo coge de zángano. Porque te voy a decir algo, siempre que tú te creas que tú te la sabes todo, va a venir otro que es peor que uno. ¿Sabes? Por eso yo digo, siempre, como decían en Puerto Rico, para cada guaraguao impitirre. O es al revés, no sé cómo es, porque nunca he tenido un impitirre ni un guaraguao. Soy de Levitán. Allí no se ve nada de eso. El tema es que ahora el tipo que engañó termina siendo engañado. Y Labán le dice, después de 21 años, ¿qué vas a hacer? Mira la historia. El tipo le dice, yo te voy a dar las pintas, las cabras pintas, porque las blancas costaban más. Y ahora todos empiezan a salir pintas. Así que el hombre se vuelve millonario en 6 años. Lo que me llama la atención es que él dice, yo voy a volver a casa de papi. Llevo 20 años corriendo del plan original. Llevo 21 años corriendo del plan que Dios nos mostró. Pero mi hermano me quiere ver muerto. Mi hermano me quiere matar. Porque yo le robé, le quité todo. Pero Dios habló. Y Dios dijo, el grande le va a servir al menor. Mire la historia. Cogió el hombre, coge a todos sus hijos, hace una caravana y empieza a caminar a casa de su padre. Jacob, al ser usurpador, siempre quería coger a todo el mundo. Cogió hasta a Dios y lo quiso engañar a Dios. Le dijo, si tú me das comida, me das techo, si me proteges, entonces tú serás mi Dios. Tú nunca vas a poder usurpar a Dios. Porque Dios siempre va a mirar las intenciones de tu corazón y te va a medir por el interior. Sin embargo, él dice, yo voy a volver al plan A. ¿Cuál era el plan A? Trabajen juntos, sean eficaces y que el grande sirva al menor. Dice que envió 400 hombres adelante. Escúchame, 400 hombres adelante con ofrenda para apaciguar al hermano.
Pero sé que estaba en la cabeza de él. Mi hermano me quiere ver muerto. Tú sabes que a veces nosotros no volvemos al plan A y no tomamos el plan A porque simplemente nos estamos haciendo una película de lo que está pasando al otro lado. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué sucede si yo regreso a hacer tal cosa? ¿Sabes por qué hay gente que no vuelve? Yo estoy seguro que hay gente que está mirando los programas de H2 y dice, ya entre, yo me fui de ahí. Ahora que la cosa está buena, pusieron pantalla. Acho, el pastor está predicando brutal, pero no voy a volver. ¿Por qué? Porque yo especulo lo que va a pasar. ¿Sabes lo peor que te puede pasar? Que la mente te traicione y empieza a decirte, te va a suceder tal cosa. Si volvieras al lugar de donde saliste, si volvieras con... Uy, esa palabra es para alguien que está mirando eso. Tú estás especulando en tu cabeza lo que va a pasar cuando tú no tienes idea de cómo te van a recibir. La cabeza. Mira la vida de Elías. Solamente quedo yo, el último de los profetas. Y Dios le dice, mira, yo no sé dónde metiste eso, pero como tú ahí... Algo que es traicionero y es esto. Esto es lo más que te va a decir, aborta, aborta, corre, salte del plan. Tú no puedes con el plan. Esta mente siempre va a estar tirando para un plan C, para un plan D. Esta mente tiene alternativa. Esta mente siempre está buscando el cómo salirte. Esta mente siempre va a estar buscando renunciar. ¿Tú sabes qué dicen los expertos sobre el cuerpo? Que cuando los tipos que hacen ejercicio, yo he visto las competencias de cross de eso, de crossfit, algo que nunca haría. Y no, y es testimonio a mi cuerpo para saber que sí. Pero yo estaba viendo un tipo que el tipo le mete y le mete y le mete y le mete y le mete. Y el tipo decía, cuando tu mente te dice que pare, todavía tienes un 25 más que darle. La mente te está engañando, te está diciendo que te protejas, pero todavía ya tiene un backup. Te está diciendo que te salgas, pero ya tiene un backup de fuerza todavía. Los que corren el Tour de Francia. Mire, mire lo de Netflix. Yo veo a Dios en todo. Yo estaba viendo a esa gente como trabajan en equipo. Y uno decía, y yo, a lo último de la carrera, le dicen hacer un como ellos van todos en montañita. Porque el de al frente va haciendo la más fuerza. Pero llega un momento en donde dicen, ya la meta se ve ahí. Y después de correr tantas millas, ellos dicen, ahora es el momento. Y empiezan a soltar velocidad. Y empiezan a, y le dicen las escapadas. Se va de escapada fulano. Y cuando sale uno que se separa del grupo y empieza a darle con todo, ahí todos dicen, es el momento. Y el tipo le dice, después que tú llevas cansado corriendo durante horas, ¿cómo tú sabes? Él dice, porque la mente, cuando te diga salte, todavía tiene mucho que dar. Entonces tú le dices a tu mente, no vamos a renunciar. No hay un plan B y no hay plan de escapatoria. Yo no tengo un plan C ni me voy a salir de esto. Yo voy a acatarme al plan A. Escúcheme. Dice la palabra que cuando entonces él dijo, yo me voy, iba de camino a encontrarse con su hermano para cumplir el plan A, se le apareció Dios y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Usurpador? No, tú no te llamas usurpador, tú eres Israel. ¿Sabes qué yo entendí? Jacob soñó cuántas veces con Dios. ¿Cuántas veces se encontró Dios con Jacob? Y dice, y yo me recosté de una piedra y ángeles bajaban, ángeles subían. ¿Y por qué Dios no le reveló el nombre ese día? ¿Y por qué Dios no se le apareció antes de todas las veces que hablaron y no le dijo, no papi, es que tú no entiendes cómo tú te llamas? Te pusieron ese nombre, pero es diferente, funciona diferente. No,
No fue hasta que el tipo dijo: yo me regreso al plan A. Yo voy para el plan A. Yo me voy a volver al plan A. Yo voy a retornar a lo que él dijo. El grande tiene que servirle al menor. Y de camino apareció Dios y le dijo: Ahora yo te voy a decir cómo tú te llamas. Yo te prometo. Lo que está brutal es que Dios le dice: yo te voy a cubrir, te voy a dar techo, te voy a dar comida, te voy a prosperar, pero no te voy a enseñar quién eres hasta que vuelvas al plan A. Y el tipo está llegando. Israel. Tú te llamas Israel. Yo sé el sueño que yo tengo contigo. Ahora te acuerdas la promesa que te habló tu papá. El grande va a servir al menor. Como tú estás de camino a ese cumplimiento, entonces yo te puedo revelar todo. ¿Sabes qué te estoy diciendo con eso? Hay cosas que no han encajado en tu vida simplemente porque tú no te atuviste al plan A. Ahorita el pastor me está diciendo algo. Me dice: yo empecé a pastorear después de 40 años. 40, ¿verdad? A los 12 te lo dijeron por primera vez. Después de 40 años. Bueno, me dice así con furia. Después de 40 años. El Dios está así en el cielo, así. Míralo. Que no sigas abriendo dealer. Tienes que montar una iglesia. Entonces, sigue el transcurso de la vida. Entonces, Dios así siguiendo al pastor. Míralo, ahora se cambió de dealer, mira. Mira, ahora se mudó. Que tú no entiendes que tienes que pastorear. Y en el transcurso lo siguió bendiciendo. En el transcurso le multiplicó las ovejas. Le dio esposa. Le dio 12 hijos. Pero no le reveló quién era. No le había dicho hasta que te vuelvas al plan A. Yo no voy a abrir el cielo para ti. El problema es que tú piensas que porque te va bien, Dios está contigo y Dios está respaldando las cosas. No, te voy a decir algo. A veces nosotros aprendemos a manejar los códigos del reino y estamos bien alejados del rey. Y pensamos que porque las cosas van bien, Dios está marchando conmigo. Y estás como Jacob. Tienes ovejas por todos lados, los nenes están lindos y colorados, las tres esposas raras, pero están ahí. Todo está bien. Y yo no te voy a revelar quién era hasta que te vuelvas al plan A. ¿Por qué le va a pasar lo que le pasó? ¿Por qué H2? Porque cuando se volvió el plan original, Dios dijo: 40 años, pero llegamos. Ahora, díganle quién es. Ahora. Ahora es que van a hacer. ¿Por qué? Porque volvió el plan original. O sea, yo estuve 25 años practicando cómo ser Ramón. Y a los 25, que entonces yo dije: me tengo que volver, aunque me duela, al plan original. Y cuando volví al plan original me dijo: ahora te voy a revelar quién tú eres. Mientras tú sigas corriendo en el plan B, en el plan C, nada va a pasar, nada va a funcionar. Y tu vida va a ser un complaint, de problema en problema, de frustración en frustración, de confusión en confusión, de desánimo en desánimo. Un sub y baja. Un día te vas a sentir bien, un día te vas a sentir mal, un día estás confundido, un día estás pompeado y tú dices: pero si yo estoy haciendo todo bien, yo sirvo, yo ofrendo, yo diezmo, yo canto, yo leo la Biblia. Pero no estás en el plan original, no te volviste a lo que él dijo desde el principio que hiciera. Y si tú no te vuelves ahí, no te van a revelar el nombre, no te van a revelar el nombre. Vas a comer bien, vas a tener una buena familia, vas a tener una buena economía, pero no vas a tener su identidad. Porque su identidad solamente está en el plan 1. En el plan original. Esto va más allá.
idea, mi gente, de los resultados que podemos tener en las manos. Porque alguien con qué resultado probablemente no tenga el plan A, pero si tú tienes el plan A, de seguro vas a tener los resultados. Tarde que temprano vas a tener los resultados, porque entonces donde Dios dice nos vamos a encontrar todos. Tú te encuentras con tu hermano, te regresas a tu tierra y yo me encuentro contigo. Porque si no vas a volver al plano original, ¿para qué te van a revelar el nombre? ¿Para qué te van a abrir el cielo? ¿Para qué te van a dar los recursos del cielo si tú quieres seguir andando en tu plan? Esto es una mañana donde tú tienes que decidir si yo sigo corriendo del diseño de mi vida. Tú no puedes seguir corriendo de tu identidad y seguir viviendo la vida de usurpador. Tú tienes que coger y decir, no, yo necesito encontrarme en el plan A y que me revelen cómo yo me llamo. Yo necesito volver al plan A. Yo me tardé 25 años. 25. Entrevisté un chamaco el viernes en la iglesia, 19 años, 6 meses de convertido. Y cuando hablábamos con 6 meses, hablaba mi léxico. Ay, yo lo miraba con una santa envidia. Entonces yo lo miraba así, él bien contento. 6 meses, hermano. Y yo siento esto, estilo otro, hermano. Y yo lo miraba y yo, ¿qué edad tú tienes? 19. Se encontró con el plan a los 19. Volvió el plan A los 19. Aquí hay gente que ha huido de servirle a Dios, que sigue huyendo del plan de Dios de su vida, y te metes en cuanta esquina y Dios vuelve y te lo repite, y vuelves y te esconde y vuelve Dios y te lo repite, y tú estás orando por cosas que simplemente se van a desatar si estás en el plan A. Simplemente si estás en el plan A. Ponte de pie ahí un minuto. Señor, vuélvenos al plan, Señor.
acuérdanos el plan. Acuérdanos el plan. En la tormenta, acuérdanos el plan. En los momentos difíciles, acuérdanos el plan. Escribe la visión. Y aunque tardare, se va a cumplir. Yo regreso a la casa del Padre. Yo regreso a la casa de mi Padre. Y lo que un día me dijo se va a cumplir. Yo vuelvo al plan A. Ajá. Ajá. Yo vuelvo al plan A. Yo vuelvo al plan A. Levanta tus manos ahí, adora a Dios un minuto. Thank you.
que tiene las muletas, ven acá. El que tiene las muletas. Ven acá. A tu alrededor te voy a perseguir y te voy a enamorar, te voy a perseguir y te voy a enamorar como nunca antes, y verás cómo vas a descansar en este próximo tiempo. Yo te voy a hacer descansar, yo te voy a hacer dormir en paz, yo voy a hacer que tú descanses en la confianza que tienes para conmigo. Hay una puerta que se había cerrado y Dios la va a abrir. Hay una conexión que se te va a dar de algo que tú pensabas por perdido, pero te lo van a entregar en tus manos. Hay una llamada que va a venir, y cuando venga esa llamada, te lo voy a decir como lo estoy. Literalmente yo escucho a Dios diciendo: dile que yo voy a poner todas las cosas al día. Y eso es una frase en mi casa. Yo soy malo para acordarme de pagar cuenta. Malísimo. Entonces cuando Keila me dice: pon todas las cosas al día antes que te vayas de viaje, yo estoy escuchando a Dios decir: yo le voy a poner todas las cosas al día. Yo le voy a poner todas las cosas al día.
Yo soy el Dios que suple. Yo soy el Dios que provee. Y yo puedo dar en un instante, en un solo instante, lo que le cuesta a alguien años. Que cargaste por un tiempo y cuando la dejaste de cargar dijiste esto nunca va a suceder. Alguien se equivocó, alguien dijo algo incorrecto, le echaron salsa al taco, como que exageraron la palabra. Entonces yo veo como si la estuvieran desenterrando, pero vuelven y empieza a brillar en tu cabeza y esa palabra toca a ti. Acuérdale, trae a memoria. Precalabra, masa, tata, nunca, nadie hará.
siempre fue el plan A. Siempre fue el plan A. Y mientras más parecías que te alejabas del plan A, más te estabas acercando. Más te estabas acercando. Y Dios te tenía que poner con una persona que creyera en tu ministerio, porque tú no dejaste de creer. Y escucho a Dios literalmente diciendo: no te mudes, no vas a renunciar, no vas a renunciar. Yeah.
Tú sabes lo malo a veces de cuando nos pasan los años en el evangelio, que cuando las cosas no suceden pensamos que como que Dios cambió del plan A a plan B. Ah, no, como que ya no podemos hacer esto porque se nos acabó el tiempo. Y yo estoy viendo sueños en tu juventud, sueños en tu juventud, de cosas de hacer para Dios, planes para con Dios, que por las circunstancias de la vida los soltaste, pero Dios los va a cumplir. Apunta esta palabra y ya tú verás lo que va a pasar. En 12 meses del 24 ustedes van a hacer lo que nunca hicieron en toda su vida de cristiano. En un solo año van a hacer más que toda su vida de cristiano. En un solo año van a hacer más que en toda su vida de cristiano. Van a producir más. Van a producir más. Van a producir más. Van a producir más. ¿A cuánto ustedes viven de acá? ¿A dónde? Pero van a llegar con ustedes. Y especialmente yo veo gente, literalmente yo estoy viendo matrimonios contemporáneos con ustedes, pero que están a punto de divorciarse. Y ustedes van a ser como esa familia que va a empezar a enderezar familias con un café, con un compartir. Pero si yo fuese ustedes y me usan a mí, pastor, ¿cada cuánto podemos hacer una reunión en casa y yo invito a los vecinos? Yo veo gente que está, ustedes son como un epicentro de cosas alrededor que están esperando, como que especialmente yo veo parejas que están a punto de divorciarse, y veo también líderes que salieron de iglesia, ya retirados, gente de la tercera edad, que van a conversar con ustedes también. Padre, acuérdanos, Señor, tráenos a memoria. Ven acá. Dime una profecía que te haya cantado que a ti te retumbó la cabeza. Si yo fuese tuyo, le pagaría un café un día a la semana y me sentaría con ella.
si yo fuese tú. Ora por ellos. Padre, gracias, gracias, gracias. Levanta tu mano ahí. Volvemos a tu plan original. Y será en tu plan original. Será en tu plan original. Será en el plan original. Será en el plan original. Donde nos vamos a encontrar contigo. Susténtanos. Multiplícanos. Pero sobre todo muéstranos. Muéstranos el plan. Muéstranos el plan. Muéstranos el plan. Muéstranos el plan. Saliendo del plan y estás volviendo el plan. Lo que parecía que parecía que se entendía como que te alejaba, te acercó. La gente no te va a entender. ¿Y sabes por qué no te van a entender? Porque van a decir estas palabras: ¿por qué tú vives bajo precio si tu vida va bien? Que la gente no va a entender que la presión de la asignación de Dios para contigo. O sea, la gente ve tu vida alrededor y dice, todo está funcionándole. ¿Por qué se siente bajo presión? Por causa de la asignación. La asignación se va a volver más tangible y te va a pegar presión en el pecho.
y te va a decir: persígueme, 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 persígueme. Y va a ser continuo, y va a ser continuo. Y pareciera que no te va a dejar en paz hasta que se cumpla. No vas a descansar, no vas a descansar, no vas a descansar. Bueno, porque es bueno que ya está en la ruta. Esa presión es buena. Esa presión es buena. Esa presión es buena. Déjate presionar por Dios. Déjate presionar por Dios. Déjate presionar por Dios. Y te lo digo al frente por el micrófono. Que el pastor te presiona y que los líderes te presionan. Persona que Dios va a poner en tus manos, que de confianza, es de confianza. Una persona que Dios va a enviar a tu vida, de confianza, y vas a poder confiar en la persona, y la persona va a tomar tus cosas y las va a multiplicar. Como si yo, la manera que lo estoy interpretando es como si tú tuvieras un negocio y en el negocio alguien lo va a administrar, y lo va a administrar mejor que tú, y lo va a amar más que tú, y te va a soltar como que presión a ti de tener que estar envuelta y en ideas para la asignación, porque hay un tiempo para la asignación. Padre, yo te doy gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer. Vuélvenos al plan. Vuélvenos al plan. Vuélvenos al plan. Vuélvenos al plan. Porque si encontramos tu plan, les voy a dar una asignación. Mírenme acá. Les voy a dar una asignación. Bueno, esto va a parecer como de niño, especialmente con los jóvenes. Wiwi, apúntate esto, porque esto sí que lo tienen que hacer. Ustedes saben lo que es un dream board. Parece tonto. Es como que tú coges una cartulina y empiezas a poner fotos de... Eso se hace en los negocios. ¿Cómo? Vision. Eso mismo. Recuérdense que en mi inglés I can't believe it's not better, la oración más grande que me hace. Una pizarra de visión. Uf. One, two, three. Pero van a hacer una pizarra de visión en Dios. O sea, ustedes se van a profetizar a sí mismos y prepararla bien bonita. Pero tú sabes cómo yo los veo llegando acá un día, todos con su foto, con su cuestión, y van a sentarse, se van a tirar el piso y van a empezar a picar y van a empezar a poner las laminitas, porque especialmente muchos van a buscar fotos de cómo llegaron, de cuando llegaste a H2. Y van a buscar la foto de cuando llegaron, de palabras proféticas, y van a poner la foto de la palabra profética, y van a copiar abajo la palabra profética, y se van a acordar. Se van a acordar. Se van a acordar. El plan original. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por esta mañana, Señor. Porque tú nos revelas el nombre cuando corremos hacia tu plan. Cuando deseamos con fervor tu asignación, cuando deseamos lo que tú deseas, ayúdanos a desear lo que tú deseas. 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 Thank you.
sé si es para grabar, para qué, no sé para qué, pero yo voy a ver que naciendo tu oferta. Y cuando te hace esa oferta, o sea, el problema no es la oferta, el problema son los parámetros de la oferta. Eso es la palabra hoy, porque Dios te viene a decir antes de, aunque no te guste lo que se cuadre, entra. Entra. Cuando te digan, y si hacemos esto, vamos a darle. Vamos a darle. Hay que tratarla como una chiringa. Años que vas a estar full time en esto, no va a pasar mucho tiempo. Es más, tú estás visualizando que hay cosas que van a pasar en muchos años después, y Dios dice, si tú supieras que planes que tú tienes de 5 o 10 años, yo los voy a hacer en tan poco tiempo. O sea, literalmente tú vas a vivir de esto. Padre, tienes plan y tienes confianza, tienes. Yo nunca había escuchado el Espíritu Santo decirme, yo confío en ellos. He escuchado cosas para decir, yo confío en alguien. Dile que yo confío en ellos. Hacer lo que nadie quiso, te daré lo que todos quieren. Lo que todos quieren. Padre, yo te doy gracias por esta casa. Gracias por tu diseño. Gracias por lo que tienes para con nosotros. Volveremos a tu plan. Búscate dos personas, dale un abrazo y dile, dime cómo te llamas. Por nuestros diezmos y ofrendas.
Y voy a leerle la palabra Salmo 50:14. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Y el 15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Padre, te damos gracias por esta mañana tan gloriosa, Padre, por esa palabra que trajo el hermano Ramón, que nos vuelve, nos hace volver al plan, nos hace volver al principio, nos hace volver donde todo comenzó. Espíritu Santo, te pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos para que ellos puedan honrarte, bendícelos para que ellos puedan honrarte, porque eso es un principio. Bendice esta casa, bendice a los pastores, bendice a cada uno de los líderes. Espíritu Santo, síguenos guiando, síguenos mostrando dónde tenemos que comenzar. Yo te presento las ofrendas de la casa. Multiplícalas, Padre, para ver el cumplimiento de cada uno y las palabras que tú nos has dicho. Padre, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga iglesia, no, Dios los bendiga iglesia, amén. Yo quiero que los jóvenes de la casa Awaken Youth, denme un grito por favor, déjenme saber que ustedes están aquí. Muy bien, le tenemos una gran sorpresa a los jóvenes, al igual que a la casa. Esto es algo que hemos trabajado conjunto a varias personas y les vamos a enseñar la sorpresa ahora. Yo quiero que si me lo pueden volver a poner aquí. Acabamos de hacer un rebranding de el logo de los jóvenes. Esto llevamos un par de días con la ayuda de Yarlé, los pastores y la persona que también nos ayudó a diseñarlo. Ya mismo mire por ahí. Pero es algo que llevamos trabajando por varios días, como dije. Y Pastor Joseph, explícanos un poquito más. No voy a dar todos los detalles para que dejar que Pastor Julio y Zuli digan algo, pero algo bien importante, cuando estábamos planeando cuál era, verdad, el propósito que queríamos enseñar con el nuevo rebranding, era buscar la manera de entregar la visión de Awaken Youth, que son los jóvenes, con la visión de la casa, que sabemos que es ganar, restaurar, empoderar y enviar las almas. So, cuando vean el rebranding, ahora adelante, jóvenes que están aquí, quiero que siempre tengan en mente el propósito en cual el Señor nos ha puesto aquí en esta casa, que es para ayudar a lanzar la visión de H2, que es ganar, restaurar, empoderar y enviar todas las almas. Amén, Dios los bendiga. Estamos sumamente contentos, ¿verdad?, con las cosas que están ocurriendo en lo que es Awaken Youth. Los muchachos aquí nos hemos reunido, ¿verdad?, varias veces
para reestructurar, ¿verdad? Y mostrarles una esencia de lo que es Awaken Youth y un verdadero renacer de lo que es Awaken Youth. Y estamos sumamente contentos y sabemos que verdaderamente va a haber un renacer en lo que es Awaken Youth y en esta casa. Dios les bendiga. Bendiciones, iglesia. Estamos, ¿verdad?, sumamente contentos de lo que Dios está haciendo tanto con los jóvenes como nuestra casa. Amén. Realmente estamos unidos trabajando como cuerpo y esto es solamente el comienzo. Sabemos que el 2024 viene poderoso, siempre que el Espíritu Santo nos dirija, porque obviamente, ¿verdad?, queremos que sea todo dirigido por Él. Y ya el Señor utilizó a Ramón dando palabras aquí, eso lo vamos a hacer ya, ya eso está anotado. Así es que sigan orando por el ministerio. Sigan trayendo a sus jóvenes, porque hay muchos que solos no pueden llegar, ¿verdad? Sigan invitando a sus hermanos, a sus primos, a sus vecinos, porque, ¿verdad?, necesitamos, eso es cierta manera, ¿verdad?, de evangelizar. Así es que dependemos también de ustedes y esto es solo el comienzo, venimos con más, amén. Y ahora bien rápido, no le voy a tomar mucho tiempo. Hicimos cambios del rebranding, como lo pueden ver ahí, pero también hemos seleccionado entre todos una directiva para ayudarnos a poder seguir hacia adelante con esta visión, porque este 2024 vamos con todo, literalmente con todo. Así que yo quiero que la directiva de los jóvenes puedan pasar al frente y los voy a llamar poco a poco. Tenemos a Kevin, que es nuestro tesorero. ¿Dónde está Kevin? ¡Vamos, Kevin! Yo creo que reconozcan a todos. Tenemos al encargado de relaciones y guest relations, que es Abdiel y Stephanie. Vamos por aquí. La responsable de la área social, tenemos a Giuliani. En nuestra área de adoración, Alondra. Pasa por aquí. Y la responsable de servicio y organización, Fabiola. Estos todos somos todo un equipo, juntos, como dijo la pastora Zuli, vamos a estar haciendo muchas actividades. Y también nosotros somos solamente cuatro y sabemos creemos que al final de este año vamos a ser más de 200 jóvenes aquí en Awaken Youth. Amén. So, nosotros no lo vamos a poder hacer solos. So, aquí está toda la directiva de Awaken Youth. So, todos los jóvenes, por favor, miren, reconozcan estas caras, que si ustedes necesitan alguna ayuda, los padres también necesitan un joven que tenemos que alcanzar. Por favor, miren estas caras, los pastores, la directiva, que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos y a seguir hacia adelante con todo lo que hemos dicho. Amén. Amén. Así que un fuerte aplauso para toda la Awaken Youth Organization. Se pueden sentar. Y ahora rápido para los anuncios. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a H2 Christian Church. Aquí el video de los anuncios. Comenzamos con el calendario general. Ya no habrá servicio los lunes, sino que el lugar de encuentro se cambió para los miércoles a las 6 de la tarde. De 6:30 a 7:30 habrá tiempo de oración. De 7:30 a las 9 habrá culto, así que es más que bienvenido. Los cultos de oración de los miércoles por la mañana también se cambiaron a los martes en la mañana. Es de 9 a 12 del mediodía, también es más que bienvenido. También recuerde que los viernes tenemos...